格拉纳达大学的科学家们设计了一个名叫普拉提的治疗项目，来改善结肠癌患者在接受治疗后的身体状况。该团队由 Irene Gandarero 领队，学习病人接受化疗后的主要问题，并设计了一系列针对性练习。Presentaban bastante dolor, sobre todo en la zona lumbar y en la zona abdominal relacionada con la intervención quirúrgica. 该项目的疗程为八周，每周进行10-12次训练。Se den cuenta de que es posible que hagan ejercicio físico y que además eso les ayuda un montón. 除了改善身体状况，治疗完成的训练还针对被化疗影响区域而产生了积极的效果。Mejora mucho el control motor de la zona lumbopélvica y consecuentemente mejora el dolor, mejora la fatiga. 结肠癌是西班牙一种常见的病，患病率在性别上没有显著差异，每年都有35000人被诊断有结肠癌，患者能够存活过5年。Maria Teresa 和 Antonio 都曾经是结肠癌患者，现在参加普拉提治疗项目。Este tiene un cáncer aquí en el intestino. Es malo, pero operable. Que me encontraba más y fui cogiendo fuerza tanto en los pies como en las manos, en el cuerpo, porque te quedas como muy debilita. Seguimos con nuestras revisiones. Llevo ya casi 5 años. Y limpio. Salir de la casa, hacer ejercicio, estar en forma otra vez. 项目负责人表示，参加治疗的50名结肠癌患者们在治疗结束后，身体状况都得到了显著提高。